El que no conoce a Adán, no conoce a Tabasco. Adán es un hombre noble. Y te diré como dice la cuarta transformación: no robar, no mentir y no traicionar. El licenciado Adán es una persona buena, honesta y leal. Sí, orgullosamente yo pertenezco al movimiento de López Obrador y tengo valor para decirle a mis electores que yo voté en contra de los impuestos que ustedes le impusieron al pueblo. He escuchado al licenciado Andrés Manuel que hay personas que cuando tienen el poder los vuelve loco, los cambia. El licenciado Adán Augusto sigue y seguirá siendo la misma persona que yo conocí. Una persona bondadosa, una persona humilde, sigue siendo él. Una pausa para disfrutar un rico y tradicional pozol de cacahuate que nos preparó Matea y su familia. Muchas gracias. Muy agradecido, como siempre. Esta es la solidaridad, así somos los capotillos de solidarios, por eso vamos a hacer todo para... La familia López Hernández para mí significa lealtad, leales a los principios, leales a los valores. Ese es lo que forma realmente, es una buena familia. Y no solo desde allí, desde los pilares de la formación de cada uno de sus padres y de donde descienden cada uno de sus abuelos. Mi papá vino de Yucatán, era maestro, lo mandaron de inspector escolar a la 13ª zona escolar, que era Cárdenas y Comalcalco y Paraíso. El papá del licenciado Payambé López Falconi fue director de la escuela normal aquí en Jalpa de Méndez, una escuela tipo que Tomás Garrido Carnaval las diseñó para impulsar a la gente de las zonas indígenas a través de un centro, como un centro escolar. Don Pascual, el papá del licenciado Payambé, tiene una trayectoria humana, humanista. Él lucha por la dignidad y la igualdad de las personas. Y en Tabasco es un trabajo excepcional. Nace el licenciado Payambé el 9 de febrero de 1932. Entonces forman su familia y se van criando bajo ese concepto de la igualdad y del rescate de la dignidad de las personas. Esa misma escuela la va sembrando en sus hijos. En el sur del país, aunque menos publicitada, siempre ha habido una formación más social, ¿no? Más de izquierda, podríamos decir, que en otras partes del país. Mi tío Payambé era de Paraíso. Ellos para estudiar primaria iban caminando de Paraíso a Comalcalco todos los días. Son como 15 kilómetros. En aquel tiempo tenían que ir caminando, si tenían caballo, tenían que ir en caballo. O sea, porque no había en Paraíso una escuela primaria. Después su papá lo mandaron a la Ciudad de México para que pudiera continuar el resto de sus estudios en preparatoria, universidad y todo eso. Tenía un gran prestigio como jurisconsulto. Tenía una fama bien asentada de ser un gran abogado. Él empieza a picar piedra, a trabajar como abogado en el gobierno y sus propias características de su manera de conducirse, porque es una persona muy respetada aquí en Villahermosa por su manera correcta de conducirse, que lo llevó toda la vida de esa manera. Su hijo Adán Augusto lo define como un eterno coleccionista de libros, de máquinas de escribir, plumas estilográficas, artículos y noticias extrañas y raras publicaciones en periódicos y revistas de todo el mundo. El licenciado Payambé López, un reconocido y prestigiado notario de muchas familias, hombre culto y dedicado, sencillo y sensible, que atendía a todos por igual,
que tendió la mano al más necesitado, de una personalidad especial. Él da la oportunidad en muchas notarías, voy a hablar. Cuando usted firma una escritura, tiene que pagar todo el monto del costo de la escritura. Él no. Él da una parte a la firma y como tarda en salir 3 o 4 meses la escritura, usted puede ir pagando, que no lo dan en ningún lado. Por eso siempre hay gente en la notaría. Y así quedó y así se sigue, pues el mismo lema de él. En eso se ayuda a la gente. Y trataba de ser justo en sus honorarios. Era uno de sus grandes temas en el Colegio de Notarios, seguramente, de que no hubiera esas disparidades en los honorarios por las actividades que se hiciesen en el notariado. Yo ganaba menos que las secretarias. Al nacer mi hijo Felipe, el licenciado Payambé me dice: ahorita tienes otra boca que mantener, vas a ganar igual que las secretarias. Pero una bella persona, a través de él, mis hijos son médicos, porque si fuera yo solito, no, quizás no hubiera yo logrado con ellos. Para mí, ahora sí, como si fuera mi papá. Como si fuera mi papá. Tuvimos tanto tiempo trabajando y cuando nosotros teníamos un problema fuerte o algo, platicábamos con él, le decíamos: licenciado, fíjate que me pasa esto, esto y lo otro. Y él decía: no te preocupes, no te preocupes. Y ya, él nos ayudaba bastante, nos apoyaba. El licenciado Payambé, una persona muy leída, una persona que se mantenía actualizada, un buen lector, y el licenciado Adán siempre se expresaba muy bien de su padre, excelente persona, y de su mamá, una magnífica mujer, una mujer ejemplar. Una señora sumamente sencilla, amable, afable, pero de mucha fuerza, ¿eh? Una señora de mucha fuerza. Tenía mucha fortaleza, se le notaba en su personalidad. La maestra Aurora era muy recta, muy cuidadosa, muy meticulosa para cuidar todo, ¿no? Y muy vigilante de sus hijos, eran tranquilos todos. Adán lo conozco, para decirte el año, desde 1969. Cuando yo ingreso al segundo año de primaria, primero a mí me pusieron el primero, luego paso al segundo, pero me cambian de escuela. Entonces yo llego a una escuela nueva y entonces me sientan en un pupitre que eran esos bancos dobles. Pero como yo era niño nuevo ahí, me sentaron solo. Yo tenía 8 años en esa época. Y al poco rato vienen y presentan a otro niño nuevo. Y entonces lo sientan al lado de mí. Ese niño era Adán. Entonces nosotros, desde ahí empieza la amistad. Desde que tenía yo 8 años. Y él, luego me entero, después de, digamos, de como de 40 años, cuando me invita a su cumpleaños de 50 años, que él, bueno, ¿y por qué estás haciendo fiesta de 50? Se te atrasó, que porque yo ya tenía 52. Entonces él me dice: no, yo tengo 50. O sea, ¿cómo? No me salía la cuenta, ¿no? Le digo: entonces quiere decir que tú entraste a la escuela de 6 años. Su madre, doña Aurorita, era maestra, muy buena maestra, y a él y a sus hermanos, los impulsaba mucho, como que los preparó desde muy jóvenes, desde muy pequeños, para, con mucha disciplina sobre todo, los preparó al grado que ellos pudieron, me llamaba la atención eso, porque ellos cursaron
digamos, años adelantados. El niño tiene 6 años, pero hágale una prueba para ver en qué grado lo ponemos. Dice, no, pues el niño tiene que empezar en primero. No, pues hágale la prueba. Dice. Entonces le hacen examen a Adán y resulta que le dice la directora de la escuela, el niño está bueno para tercero de primaria, por lo que sabe. Pero la maestra Aurora le dijo, no, póngalo en segundo. Entonces, por eso lo pusieron en segundo. Entonces, el niño era 2 años menor que todos los que estábamos ahí, quedamos como 50 en el salón. Pues una señora, como antes, ¿no? Que la base de la familia, las mamás, ¿no? Cuidando, educando, vigilando a los hijos que crezcan como debe ser. Una gran mujer, Lola. Lolita la queríamos mucho. Una gran mujer. Ella estaba completamente dedicada a su familia. La admiro, la vivo admirando. Complementaba esa seriedad y ese rigor con el licenciado Payembé. Ellos son cuatro hijos. El licenciado Adán, la licenciada Rosalinda, la licenciada Silvia y el licenciado Melchor. Por cierto, la mamá de Adán Augusto tenía, inclusive doña Aurora dejó un recetario, porque, bueno, también tenía unos guisos riquísimos, yo creo que de ahí, ¿no?, de su mamá, nace ese gusto por la gastronomía. Taco barrio, taco de canasta. Quien venga a Texcoco y no pruebe la barbacoa Eric, él decide ir a la secundaria federal, que en esa época era la secundaria federal número 1, la más difícil de ingresar. Era muy selectivo el ingreso porque eran pocos salones y los maestros que daba clase en la secundaria federal era una de las gentes más reconocidas como maestro. En consecuencia, más estrictos, y quien alcanzaba, como el caso de Adán, 9 de calificación, era una gente muy reconocida. Así pasó la secundaria, la prepa igual. Estudió la carrera en la Universidad Pública de Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nuestra alma mater. Y luego tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Francia en una maestría en ciencias políticas en la Sorbona de París. Originalmente tenía la intención de ir a estudiar a Estados Unidos, la maestría. Y por ahí le habían dicho de que en Harvard y que alguna universidad de esas que estaban de moda, ¿no? Pero un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Dice, no voy a estudiar ahí, porque prefiero mejor en Francia, es un país más humanista, tiene otras características y rechazaba mucho todo eso de lo de los gringos, la parte como una tecnocracia se había apoderado del poder. Pero le llama a Francia por la literatura, por la historia, porque además muchos latinoamericanos de esa generación en los 60, en los 50, habían desarrollado intelectualmente, ¿no? En París, le gustaba mucho García Márquez, me acuerdo, le gustaba ese papa de García Márquez. El mismo Vargas Llosa, que está ahí. Nicolás Guillén, el poeta, le gustábamos. Yo creo que todo eso lo llama, ¿no? Entonces, cuando Adán regresa, pues obviamente inicia una carrera como funcionario público, fue presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y luego fue subsecretario de Gobierno en la Secretaría General de Gobierno del Estado. Posteriormente ya tenía los exámenes de notario por haber trabajado toda la vida con su papá y obtuvo la notaría y se dedicó muchos años a impartir su profesión de notario. Adán, digamos, Adán estuvo primero con mi padre, de hecho desde chiquito yo me acuerdo, desde niño, él era muy pegado a mi padre. Hasta la carrera, todavía un tiempo después de que regresó de Europa. Pero sí, él era muy pegado a mi padre. Yo creo que ha sido la persona que más ha admirado a él. ¿Qué pasó, señor gobernador? Gracias, señor.
Gracias, señor gobernador. Entonces, Adán tenía su privado abajo del edificio, pues son dos pisos nada más de donde tiene la notaría todavía. Entonces, varias veces el licenciado Payambé me decía: vas ahí con Adán y dile que me diga cómo está este asunto de estas personas. Todo el historial del juicio lo tenía él ahí. Y cualquiera de todas las veces que fui a preguntarle por indicaciones de licenciado Payambé, él siempre tuvo la respuesta y me dice: aquí está el expediente, dice, llévaselo a mi papá. Hace como unos 10, 15 años para acá, ahí parecía romería ahí su notaría. Estaba, pero de veras, plena. Y el 90% de gente que estaba ahí buscando que le hiciera las actas era gente humilde. Y generalmente la gente, esta gente humilde, esta gente necesitada, o no le cobraba o le cobraba muy poco. Una señora que era cerillito en una tienda, no voy a decir qué tienda, mandó a hacer una escritura y el día que la fue a recoger, llevó una, como una cubetita con toda la morrayita que le daban para pagar su escritura, y él le dijo que no, que se llevara su dinerito, que se fuera a su casa y que ahí estaba su escritura, no se la compró. Siento que siempre se ha enfocado mucho por ayudar a la gente más necesitada y sobre todo a los ancianitos y a los niños. Como notario público también ayudó a mucha gente a regularizar sus tierras, ¿no? Y mucha gente lo conocía por eso, pues. Ofrecía la ayuda, sí, siempre. Siempre, que no era un tema que nosotros pensamos que era un tema político, no, es algo natural que tiene Adán de ayudar a la gente, ese don lo tiene, pues. Independientemente si estaba en campaña o no estaba en campaña, de estar siempre dispuesto a ayudar a la gente. Él ayudaba a los jóvenes, así como yo, a tramitar su cédula profesional a través de Carta Poderes, porque él tenía una persona especial en México para que tramitara las cédulas profesionales, para que nosotros, que éramos de escasos recursos, no gastáramos de ir a México a hacer esa gestión, que para nosotros era un gasto tremendo. Pues el 6 de octubre mi papá acaba de cumplir 14 años de fallecido, y quien cubrió todos los gastos, tanto médicos como funerarios, fue Adán y Rosalinda. Ellos se encargaron de toda esa parte, pues. Entonces, pues yo ahí con ellos estoy muy agradecido en ese sentido. Perdón. Y la familia del licenciado Adán lo orientó sobre el servicio a las personas, orientándolos, servir sin esperar recompensa de quien se sirve. Y eso es muy importante en la formación de una persona, de que jamás se olviden sus pasados, sus trayectorias, para poder ser siempre el mismo. Esa humildad que ustedes ven en el licenciado Adán es la humildad que sus padres le inculcaron. Esa generosidad que tiene el licenciado Adán es la que él aprendió de su familia. Los valores que él tiene, los valores morales que él tiene, los aprendió de su familia. Es un ejemplo tanto de joven como de profesional, y el ejercicio de la política le ha permitido servir tal como es. Bea es una mujer muy sencilla, muy... Ella siempre va a proteger a su familia. Es una mujer derecha, entera. Siempre te va a decir la verdad y te la va a decir de frente. Y es la que lo motiva y la que lo... le da paz, le da tranquilidad. O sea, esos tres niños y Bea son la energía de Adán. Cuando inició el movimiento aquí en el estado de Tabasco,
y se requería de un notario público para que diera fe de algunos eventos. Ningún notario público quería dar fe en aquel entonces a los movimientos y a los fraudes, inclusive, que teníamos documentado. Por instrucciones del gobierno del estado, ningún notario quería. Entonces el único notario que dijo no, eso no está bien, fue precisamente don Payambé López Falconi, papá de Adán Augusto López Hernández. Entonces él dijo, yo voy. En la época más difícil, cuando estábamos en la oposición, era el único que aceptaba dar fe de actos ilícitos cometidos en contra de nuestro movimiento. Él vio que había la necesidad de que el Estado se democratizara, porque era una pandilla de ladrones los que nos gobernaban. Cuando Cuauhtémoc toma la decisión de hacer el partido político, ¿no?, y se van a hacer las asambleas, y quien va realmente a las asambleas es mi padre con Adán, ¿no?, con López Obrador, creo que es Atamultec. Yo de ahí ya luego me voy a Estados Unidos un tiempo, regreso y bueno, es la historia, pero ya mi papá tenía buena relación con Andrés Manuel. Le gustaban los libros mucho a Andrés Manuel. Mi papá intercambiaba el libro, mi papá le regalaba mucho. A mi papá le caía muy bien. Igual a las empleadas y demás. Era muy afable Andrés Manuel. Pero me di cuenta que le encantaba mucho la poesía, igual a Andrés Manuel. Mi papá le regaló un libro de Antonio Machado. No sé por qué. Bueno, porque yo sé por qué. Porque era de izquierda, Machado. Llegaban a visitar al licenciado Payambé. Ahí se conocieron, ahí se identificaron tanto el licenciado Andrés Manuel López Obrador como el licenciado Adán Augusto. Y esta relación que tiene Adán con Andrés Manuel, este vínculo, no es espontáneo ni por oportunismo. Es desde el papá de Adán, don Payambé. Desde ahí se da. No sabíamos a dónde iba a llegar, pero todas las cosas buenas, al cabo de los años, hacen renacer proyectos, ¿verdad? ¡No se vayan a cansar! ¡No se vayan a desesperar! ¡No se desesperen, compañeros! ¡No hace falta la fuerza bruta! ¡Vamos a ir unidos a construir la reconciliación de Tabasco! ¡Va a ser un cambio pacífico! ¡Vamos a ir unidos más allá del 1 de julio! ¡A este señor necesita un agente de absoluta confianza!